La calle Pensamiento en la colonia Paso Limón es una calle con un jardín de niños y una escuela primaria y más de un centenar de familias que a diario transitan esta vialidad que se encuentra en pésimas condiciones. Que venimos a dejar los niños al kinder más que nada y luego mis niños en la escuela, en la primaria que está aquí nada más, venimos, transitamos esta calle casi diario y están demasiado pésimas las calles. Necesitamos mucho del gobierno, que le eche gana, que también no nos olvide, que también nosotros pues caminamos, porque la verdad sí todos caminamos, muchos vienen en sus carros, pero no son todos, pues. Polvo, pasan muchos camiones grandes donde te oscurece la calle de polvo. Y sí se necesita mucho apoyo del gobierno más que nada, para que así salgamos nosotros también de esto. Esta calle hace años era una vialidad principal, pero por los baches que se han generado, el transporte público ya no pasa por esta vía. Los vecinos se han dado a la tarea de rellenar con escombros los agujeros en el pavimento, pero es una solución temporal. Pues desde que se pusieron ya tiene muchos años, sí, desde cuando se hicieron las instalaciones del agua, pero ahora que estuvo este presidente municipal, Fernando Castellano, dijo que iba a cambiar tuberías de agua y no las cambió ni uno. Por eso se rompen las llaves, se rompen las tuberías donde le sueltan el agua. Para los que tienen carro, más peor todavía. Nosotros, como caminamos a pie, pues nos vamos librando los hoyos. Pero los carros sí se maltratan más con esto. Sí. ¿Y el transporte ya no pasa por aquí? Ya no. Y ahorita la otra que hicieron, ahora que está este presidente municipal, hizo la calzada principal, que la empavimentaron, esa quedó muy bonita. Así quisiéramos que fueran todas. ¿Sí? La colonia Paso Limón será parte de las vías alternas que automovilistas tomarán cuando se inicie el cierre del libramiento norte por la construcción del paso a desnivel, por lo que los vecinos temen que sus calles se destruyan aún más. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.